Las nuevas arenas son un poco más difíciles de subir, pero por suerte hoy te traigo un mazo que no tiene más que una legendaria y que seguramente te ayudará mucho a subir copas. Tenemos por aquí un mazo de globo con pillos, que los pillos están bastante fuertes después de los cambios de balance. Que bueno, tampoco se nota tanto el cambio, pero ahí están los pillos. Estamos contra el compañero asiático, le vamos a decir solamente asiático porque si no, aquí me tiro media hora intentando saber de qué países. Pero bueno, tiramos por aquí esto, buena defensa inicial, 5x4 elixir, no está mal. Y de momento pues nos empieza bastante agresivo el compa, o sea, ni siquiera dijo buenos días, ya nada más anda tirando. ¡Ojo! ¡Oh! Activamos la torre del rey de pura suerte, la verdad. Pero bueno, de momento pues vamos a tirar esto, ya que andamos agresivos, pues tiramos esto. Espero no me lleve murciélagos. Vale, ya sé qué mazo lleva. Lleva bárbaros de élite. ¿Es un problema? Pues más o menos, porque no tiene hechizo fuerte. Eso es bueno para nosotros. A ver, si el globo pega un segundo golpe, yo seré muy feliz. Ahí está. Vale, de momento pues esa princesa no va a morir, desgraciadamente, pero bueno. Uy, cuidado con el lag, uy, cuidado con ese lag que me empieza a atacar, ¿vale? No pegan los duendes, digo, no pegan los rompemuros. Los duendes sí que pegan, pero bueno. Ya ven, no sean como el compa, si son agresivos así como el compa, pues no. No van a llegar a nada, solamente van a perder torres. Mejor vamos con la calma, tranquilitos. Y vale, sí, tiene reclutas reales, creo que también tiene fantasma real, pero no lo sé. Lo que sí sé es que no tiene hechizos. Eso es bueno para nosotros. A ver, de momento pues vamos a meter los pillos por aquí y vamos a meter unos murciélagos por este lado, ya que no tiene pues la lanzafuegos ni nada de eso. Vale, metemos la matamos a la princesa, perfecto. Los rompemuros por ahí pues me van a molestar un poco, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar que no golpeen. Gracias, torre del... No, la torre del rey me ha traicionado. Han golpeado los rompemuros. ¡Paran de pillar! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! No es buena idea intentar llegar a mineros, eso yo lo sé. Así que pues nada, vamos a meter este globo y unos murciélagos pues para matar ese fantasma simplemente, porque si no, estoy viendo que ese fantasma me va a provocar bastantes problemitas. Vale, ya con ese simple daño la torre del rey se puede encargar. Murciélagos, por favor, si matan a la princesa sería yo muy feliz. Bueno, no la matan, pero la dejan bastante tocada, al punto de una bola de nieve. Vale, vamos a meter los pillos por aquí, vamos a meterles un tronco por acá. Para matar a la princesa batemos por aquí un golem de hielo. Ok, ese golem pues era para el otro lado, pero bueno, vamos a meter por aquí la bola de nieve. Intentamos defender... No, el lag, chicos, el lag. Oh my gosh, there he is. Pero bueno, no tiene hechizo fuerte, ¿eh? Ojito, porque si defendemos bien esa torre, no me la puede tumbar. Vale, de momento, pues vamos a meter estos pillos por aquí. Vamos a meter un golem de hielo por aquí, simplemente pues para que no... Para que no conecte nada de eso en mi torre, ¿vale? Metemos esta bola de nieve por aquí, metemos también un minero, aseguramos defensas, ¿vale? Hay que asegurar la defensa, metemos por aquí esos murciélagos, matamos a la lanzafuegos, excelente. Ya no puedes llegar, amigo, ya no puedes llegar. Y es que es lo que no me gusta de ese mazo, o sea, yo lo quería traer, pero es que detesto que no tengas hechizo fuerte y si pasa esto no puedes hacer nada. Ganamos la partida y demostramos que el mazo es buenísimo. Y ahora que ya vimos en acción el mazo, vamos con el profesor para que nos dé consejos. Buenas tardes, tenemos por aquí este mazo de ciclado rápido de globo. Como todo buen mazo de ciclado, requiere bastante habilidad, así que si no la tienes, no te lo recomiendo usar. Aunque igual si lo practicas, te puede venir bastante bien para mejorar. Y uno de los puntos claves si quieres aprender a jugarlo es proteger a las niñas pillas, que de por sí tienen poca vida. Si logras protegerlas, a tu rival le van a molestar bastante, sobre todo por sus tropas de aire. Ya que las niñas tienen bastante buen daño por segundo, al punto de que pueden matar bastante rápido un bebé dragón. Y si las acompañas con murciélagos, que también tienen bastante daño por segundo, vas a poder reventar a todas las tropas de aire. Lo difícil, como ya dije, va a ser mantenerlas con vida, ya que tienen poca vida ambas tropas. Para mantenerlas con vida te recomiendo usar el golem de hielo y acompañado con una bola de nieve. Pero tampoco las sobredefiendas, porque si no vas a perder mucho elixir. Ataque principal es el globo con minero, y el minero te lo recomiendo usar para matar cosas como mosqueteras. Además de que si lo acompañas con el tronco vas a poder matarlas bastante más fácilmente. Por último tenemos una estructura que es la torre infierno. Esa también te recomiendo defenderla bastante, pero al igual que las niñas pillas, no la sobredefiendas o vas a perder mucho elixir.
Como ya dije, es un mazo que requiere bastante habilidad, así que si lo empiezas a usar, puede que mejores. Y si ya eres bueno jugando, puede que te ayude bastante a subir copas. Con esto vamos a acabar el video de hoy, espero que te haya encantado, que te sirva el mazo. Mañana sale la nueva carta, así que traeré nuevos mazos y su análisis. Suscríbete para no perdértelos, activa la campanita, bla bla bla, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!